¿Cómo nace Gilatearte? Muy bien, pues gusto de saludar a tu auditorio. Gelatearte nace hace unos 16 años aquí en la Ciudad de México como un negocio familiar enfocado a la elaboración de postres para personas y para eventos. Estuvimos trabajando durante algunos años aquí de una manera pues muy buena, con muy, muy buen éxito, pero después nos salió la oportunidad de irnos a la frontera de Reynosa en Tamaulipas. Y nos gustó la idea. ¿Cuándo se fueron a Reynosa? ¿Perdón? ¿Cuándo se fueron a Reynosa? Aproximadamente como en el 2002. O sea, ¿estuvieron en la Ciudad de México de qué año a qué año? Del 98 al 2002. Al 2002. Entonces llegan allá a Reynosa. Así es. Y tengo entendido que no solamente trabajaron en Reynosa, sino también en otra parte de la frontera. Sí, nuestro mercado natural pues era Reynosa y su frontera con Estados Unidos, que es McAllen, y algunas otras ciudades circunvecinas de ahí como Hidalgo, Texas. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que la técnica que maneja Gelatearte es muy llamativa. Son flores en gelatina, pero las flores tienen un aspecto tan natural que parecen arrancadas de un jardín y puestas en una gelatina. Déjame comentarte que el primer evento grande que tuvimos allá, que fue una boda, entregamos 80 gelatinas de centro de mesa. Y era curioso porque la gente, los meseros, olvidaron decirle a la gente que las flores también eran gelatina y que eran comestibles. Entonces todas las gelatinas nos las devolvieron, comidas solamente las partes exteriores, y toda la flor la dejaron porque creyeron que era plástico o que era foamy o que era algo por el estilo. Hasta que la misma novia se tuvo que parar y decirle a los que todavía tenían la gelatina que se la podían comer toda porque toda era gelatina. Era un concepto que a pesar de que en la cocina y la repostería mexicana las flores en gelatina ya tienen muchos años, pues en algunas partes de la República todavía no se conoce mucho, y en esa ocasión pues esa fue nuestra primera experiencia, y de ahí pues lógicamente empezó el crecimiento, empezaron las invitaciones a exposiciones tanto del sector privado como público, diferentes reconocimientos de los dos lados de la frontera, y tuvimos bastante crecimiento. Lamentablemente, por cuestiones de seguridad, que pues como todos sabemos la frontera pasó una etapa muy fuerte por ahí del 2009-2010, emigramos nuevamente para el centro. ¿Tuvieron algún problema allá? Sí, bueno, aparte de derecho de piso simplemente, sí, amenazas, etcétera. Exactamente. No hubo negocio, prácticamente se salvara de No había posibilidad. Bueno, hubo un tiempo, digo, muchos años, varios años, 5 o 6 años trabajamos sin ningún problema, pero bueno, estas ya son cosas que cuando hubo este rompimiento ahí con entre estas mismas pandillas, pues empezó el relajo y ya sí se puso la cosa bastante complicada. Entonces, ¿te regresan a México? Nos regresamos a Puebla. ¿En 2010? Sí. ¿A Puebla? Así es. ¿Por qué Puebla? Porque tenemos un familiar allá, nos invitó, conocimos, nos gustó, vimos que era una ciudad, pues hasta donde sea, la tercera ciudad con más crecimiento en México. Es una ciudad que muy hermosa, tiene de todo, y aún así todavía se puede vivir con cierta tranquilidad, y bueno, el tráfico nada que ver con y emigraron, y después comenzar de alguna manera de cero, ¿no? Así es, nuevamente empezamos de cero, pero apoyados ahora poco a poco con la magia del internet, y hicimos nuestra página web, empezamos a tener algunas visitas, algunas recomendaciones. Gelatearte, www.gelatearte.com.mx. Ahí tenemos toda la información, todas las fotos de nuestros trabajos para que los conozcan, la historia, todo esto. Y bueno, tuvimos, posteriormente, yo no era una persona muy, muy tecnológica. El Facebook sabía de él, por ejemplo, pero no tenía conocimientos, no tenía una cuenta propia, nada de esto. Pero pues unas amistades nos dijeron, oye, pues sube tus fotos ahí, pues ve viendo. Nos llevamos la grata sorpresa, tal vez cuando uno vive todos los días con el trabajo que hace, ya no le asombra, pero el trabajo que hacemos realmente la gente que lo ve todavía se asombra. Entonces empezamos a subir nuestras fotos en Facebook y empezamos a llenarnos de seguidores, de amigos, de gente que nos preguntaba qué era eso, cómo se hacía, a tal grado que bueno, para no abundar mucho, hoy en día tenemos entre nuestras cuentas de YouTube,
Facebook, tenemos más de 150 mil seguidores. No me digas. Así es, entre todos nuestros grupos y pues somos una empresa joven, pero actualmente la maestra Yolanda Flota, que es la creadora de esta técnica, ya tiene 2 años yendo a dar cursos en diferentes ciudades de Estados Unidos, y este año ya tiene programados Centro, Sudamérica, el Caribe, y ya tenemos también invitaciones para España. Entonces, eso nos ha permitido que Gelatiarte pues tenga una muy buena... O sea, ¿nadie nació en México esa técnica? Sí, es técnica mexicana. La técnica floral en gelatina nació en México, y de ahí se han desarrollado diferentes formas de hacerlo. Nosotros, aparte, hemos tenido la ventaja, actualmente tenemos una gran ventaja que no tienen muchas empresas, que es contar con el apoyo pues de la marca líder a nivel mundial en la elaboración de grenetinas, que es Gelita, esta marca alemana, que agradecemos mucho al licenciado Jaime Godoy, presente esta noche, el cual pues nos ha apoyado incondicionalmente para desarrollar pues todo lo que esto implica. Actualmente, nuestros próximos proyectos aquí a muy corto plazo, el 7 de febrero inauguramos la primera tienda Gelatiarte en la ciudad de Puebla, con el apoyo de Gelita, que va a ser un espacio dedicado exclusivamente a la gelatina, tanto a la venta de materia prima como a los cursos. Entonces, y otro proyecto muy interesante es que estamos por iniciar la Universidad de la Gelatina Virtual, donde cualquier persona que no sepa nada de gelatina va a poder ingresar y aprender desde cómo prender la estufa hasta hacer los trabajos más hermosos en gelatina. ¿Y esa universidad va a cobrar los cursos? Un costo simbólico, únicamente un costo simbólico para lo que son los costos de la página de internet y la gente que lo es. ¿La tienda dónde va a estar? La tienda va a estar en la ciudad de Puebla. En Puebla va a estar la tienda de Gelatiarte. Es la primera de las 4 a 6 que pensamos abrir este año.